Iniciando una nueva década y este puede ser el momento más importante, porque al centro de este cuadrilátero le damos la bienvenida a una autoridad, al hombre que continúa siendo el auténtico oficial de los cuadriláteros, de auténtica clase mundial, la pieza perfecta de la lucha libre. Nuestra siguiente lucha será a ganar una caída sin límite de tiempo. ¡Nos vamos! Cada vez perfeccionamos más lo del hijo del tirante. No, no, cada vez que hablas así como que me da ganas de subir al ring y tomarlo por la garganta. A ese tu amigo. Se vuelven a encontrar al centro del ring, Hugo. Lady Maravilla y Big Mami. Oye, que no se nos olvide la gran fiesta que se avecina para Guadalajara. Así es, para que todo el público nos acompañe. Le recordamos Lucha Libre Triple A ahora presentándose todos los sábados para que estén en contacto con nosotros. Y estaremos en el Domo San Rafael el próximo 22 de febrero. ¡Qué derribada! Lo que acabamos de ver por parte de la Parca Negra. Oye, hoy rodeado de mis amigos en este ring. Se crece la Parca Negra. Qué lindo es saber que nuestra gente en Guadalajara, oye, la van a pasar bien los sábados. Así es. Buen terrible el que está consiguiendo y que nadie se puede perder todo lo que tenemos en este 2020 con la gira Nacemos para Luchar. Buena patada y ahí está la velocidad. Es lo que te señalo, Hugo. Un hombre que revolucionaba en todo momento, arriba y abajo del cuadrilátero. Brinca la tablita. Miren esto. ¡Qué agilidad! Oye, llegó hasta el otro lado del ring. Y la forma como le está tomando así, consiguiendo el giro. ¡Vaya tornado de DT del tornado de Tulancingo! Para que veas que la estatura no la es todo. Y ahora por la espalda llegando este ataque por parte de la Hiedra. Y va con el impulso para el otro costado. El campeón Mini en contra de una luchadora que acaba de conseguir un título importante del campeonato EMW en Tijuana. Le dio una patada por una área delicada. Y ahí el derribe que está teniendo, ya la tiene la cobertura, el conteo. ¡Hey! La Yesca ya haciendo de las suyas, Hugo. Se las trae la Yesca. Pues bueno, así la manera como ya la golpearon con la Yesca y ahí la mirada de Mister Iguana. El lazo y ya la toma en todo lo alto. ¿Pero esto es llave o es romance? ¡Oye! ¡Oh! ¡Mira nada más! ¡Volvió a aparecer! ¡Qué es! ¡Beso! Nos lo decía antes de empezar con esta función. Logró escaparse de buena forma. Creo que la que escapó fue la Hiedra. Ahora frenando ahí con la Yesca. A la mano de la Hiedra sobre las cuerdas. A la tercera. ¡Giro y vámonos! Buen resorteo y para fuera del encordado. Pero por la espalda ya estaba lista Lady Maravilla. Cualquiera de las mujeres, ya sea las rudas o la tercera. ¡Oh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A la Yesca la mandaron a otro estado y allá viene de regreso. Terminando mi pensamiento, cualquiera de estas tres féminas, sea la ruda o la técnica, te pueden hacer pasar un susto de llaveo o a golpe a cualquier luchador. ¡Qué derechazo! ¡Lo paralizaron! ¡Qué impacto que se escuchó! En Santiago de Querétaro y anexas. ¡Miren eso! ¡Oh! Y ahora consiguiendo esa desnucadora con giro. Hasta... Se quita la gorrita. Hasta se le cayó y mostrando el crecimiento de la cabellera, pero hay algo que nunca va a poder olvidar. Quien la dejó sin cabellera es quien está en el ring en este instante. Y como que la nena del sabor, Big Mami se lo recuerda. Yo fui la que te quitó la cabellera y dale, dale sabor. Ahí está el baile por parte de Big Mami. Mira nada más. Ahora se suman tanto la Hiedra como Lady Maravilla. Al ataque.
¡Abre mal rojo! ¡Viene Big Mami! ¡Mire qué agilidad! ¡Como si fuera una película de acción el movimiento de Big Mami! Doble patada para frenar cualquier idea que tuviera. Las rudas manejan bien. ¡Se levanta Big Mami! Logra romper. Derechazo para una, el impacto para otra. ¡Auch! ¡Equivocación entre la hierba y entre Lady Maravilla! ¡Dale, que no soy yo! ¡Doble lazo al cuello para dejarlas en la lona! Y allá va la parca negra. ¡Toma! ¡Como si fuera un muro! ¡Que le tome las placas a ese camión! ¡Esa barbaraza acabó con todo! ¡Ha terminado con sus tres rivales! ¡Y esta es la celebración que tiene! ¡Pero también la patada de la parca negra! ¡Y allá va la rudeza! Por parte de la verdadera muerte, los golpes para Mr. Iguana, nalgada con la que ha regresado la hiedra. Oye, como que han enfurecido más a los rudos los movimientos de Big Mami. La zapatiza que le han bailado encima a Mr. Iguana. ¡Qué lindo! Ya tomó la yesca. ¡Qué lindo este lugar en Querétaro! La verdad es que está precioso para los juegos que ellos tienen de baloncesto, pero para la lucha libre es perfecto. Esta que es la casa de los Libertadores. ¡Wow! De Querétaro. ¡Planchita de Ángel! Y además así, las patadas con las que está rematando. Querétaro también tiene un gran equipo en la liga de fútbol de tu país. Los Gallos Blancos. Y además es la cuna de la independencia mexicana, Hugo. Al ataque. Dinastía, a las garras del amigo de mi pana. Y de la proclamación de la Constitución. Y allá la mandan a volar. Y wow, va para fuera del encordado ahí. Oye, qué gran afición. Cada vez, esta es mi segunda vez que regreso, noto que sigue creciendo la fanaticada de lucha libre para esta área. Le ofrece la mano, la patada que le está dejando sobre la parte posterior y ahora tomando de la cabellera. No se mide esta parca negra. Va al ataque, a rodar Big Mami. Viene ahora, miren esto. ¿Cómo toma de la cabellera? Y otra vez el derribe que está consiguiendo. Y la hiedra, la parca negra y Lady Maravilla celebran. Celebran en grande. Han logrado castigar como tercia a cada uno de sus rivales. Falla las patadas, lo torió bien. La parca negra, ¡qué patadón! Dinastía quiso regresar, pero ahora se lleva ese recuerdo por parte de estos tres gladiadores. Y que conste, estamos viendo luchadoras, luchadoras, pero pegan igual que un hombre. Por la espalda, trataba de defenderse. La lleva y cuidado, porque ahí está. ¡Wow! El tornado de Tulancingo a la tercera. ¡Brutal! ¡Tornillo! ¡Super tornillo tope! ¡Impresionante el tornillo que está consiguiendo Dinastía! ¡Se crece! Los técnicos buscando, buscando controlar el combate. ¡Miren esto! Ya regresó Big Mami. Ahí está otra mirada que le damos. Y ahora queriendo levantar. Oye, como una gori especial. Y ahí está cerrando bien esa gori. ¡Oh! ¡Destroza cara invertido! Como la mandó con todo el tonelaje sobre la lona. Lo mejor que puede hacer la hiedra es salir del encordado en este momento. Viene, no se percató Big Mami. Y los rudos la sacaron a la mala. Yeguita corta. Y ahí está Lady Maravilla. ¡Cuidado! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Está llegando a la tercera! ¡No! 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 ¡Lista Lady Maravilla! ¡Oye, una plancha! ¡Le cayó con las rodillas! Bueno, yo vi como si fuera plancha y luego como rodillazo biónico. ¡Destrozó con todo y allá va Mr. Iguana! ¡Hacia afuera del encordado! ¡Párame, cañón! ¡Bum! ¡Bum! ¡Con todo y la yesca en la boca para Mr. Iguana! ¡Se puso verde! Está de regreso la parca negra y ahí está el campeón mini, Dinastía. Lo atrapa de buena forma. Y cuidado con lo que puede hacer. ¡Cuidado con la parca negra! ¡Ya lo toma en todo lo alto! ¡Lo ¡Puede tiene! ¡Ser un castigo definitivo! ¡Wow! ¡Súper una carrona! ¡Lo tiene! ¡Busca distancia! ¡Logró invertir de buena forma! ¡Ahora consigue giro, el giro! ¡Plancha! ¡Toca las balas! ¡Dos y tres! ¡Tres! ¡Tres!